Porque me echa, tío. Bloquear la sección de personajes, mentira. O sea, dice eso todo el rato hasta que nos Ya. acabemos la campaña, no dejará, supongo. Se supone que tengo algo de bloqueo en equipación y es mentira, porque no tengo nada. Espérate un momento, eh. No, no, momento ni leches. Pero me estoy poniendo las balas silenciadas y la pistola. Muy bien. Ah, sin pistola, tío, pues es lo que hay. No Culpa sé si nos tuya ahora, hemos no culpa mía. saltado. Sí, la verdad es que sí. No sé si nos hemos saltado alguna campaña o tocaba esta ya, pero. Yo vi Fiorini. El nombre de Hijo esta ciudad puta. estará ligado eternamente a la masacre de los partisanos de Alagra. Uy, que nos hemos saltado una misión, ¿eh? Lucharon con valor hasta el final, pero no pudieron hacer ¿Posible? nada contra la maquinaria nazi. Aunque es lógico, Qué bien se ve cayeron esto, tío. directamente en su trampa. No vi a Sofía, al ángel, en la masacre. Sí, tiene Muchos pinta, ¿eh? cadáveres quedaron calcinados e irreconocibles. Pero los Tiene pinta de que partisanos no sí han que nos muerto hemos en saltado vano. algo. Calla, hombre, calla, que Su está hablando. sacrificio nos permitió obtener la información que necesitábamos. Bom conoce la operación Avalancha, el plan de los aliados para invadir Italia. Uy. Si la flota es atacada, el resultado podría ser catastrófico. La presión de los nazis en Europa sería todavía más asfixiante. La dejarían sin vida. Mallorca. Pero hay algo más, algo Spain. fundamental. El USS Yugoslavia. Ancon es la nave de mando de la operación Avalancha. Eso implica que el objetivo principal es el comandante en jefe aliado. Bom pretende matar al general Eisenhower. Bueno. El golpe saldrá de una base nazi oculta en las montañas de Alagra. Tras la caída de los partisanos, los mafiosos de Dinelli serán los únicos que podrán ayudarme a atravesar las montañas sano y salvo. Weber está preparando un bombardeo, pero seré yo quien lo pida. Quizá encuentre información sobre los planes alemanes para sus juguetes y asegurarme de que no quede nada. En fin, todo se resume en una frase. Debo detener esos misiles. Sí, nos hemos faltado algo fijo. No, porque yo no he visto morir a la jamba. Yo no he visto morir a la jamba. No había dicho que ha muerto, eso para empezar. Onda que no, en la masacre de no sé qué he dicho que no había visto al ángel. No, ha dicho que no ha visto dónde está el ángel. No que. No ha visto el cadáver del ángel. Yo no leí esa, la verdad. Esa valla sí la salta ahora. Mira, mira mi franquito, Tete, mira mi franquito. No sé, si nos hemos saltado una se ha puesto sola, yo no he cambiado nada. Mira mi franquito. Va, está todo en línea recta, ¿eh? Eso es lo bueno. Ya, eso es todo. Consigue, entra a la fortaleza, madre mía. Bien. Joder, que yo soy malas. Ah, sí, sí, la tengo, vale. Uf. Estamos en la nieve, ¿eh? Y el Yeti estará por aquí. No, el Yeti está de vacaciones. Bueno, lo bueno es que hoy no había reunión para hablar con todos, como siempre hay. Un puente nazi. El corazón de la ciudad. Hay un generador ahí, así que ahí hay nazi seguro. De hecho, eso es un nazi. Que se ve menos que... Está camuflado el cabrón. Hostia, cuidado, loco. Un convoy. Pero un camión se ha parado ahí. Se ha desviado. Este es un super nazi. Uy, el búnker ese. Hay uno ahí. Communication. Hay otro, creo, ahí. No. Sí que hay un sniper, ¿no? Ahí arriba o no. Posible. Bueno, no creo. No. Debajo del puente habrán. Gente, sí, tiene pinta. No, papeles. No, gente no, pero. No, creo. Oh, bueno, sí, en algún quesillo. Aquí dos juntos, eh. Si matamos a estos dos a la vez, el del dentro a lo mejor no se da cuenta. ¿Matamos a estos dos? Vale. Vale, yo el nazi supremo y tú el otro, ¿vale? Avisa. Es que me estaba pillando ya.
Para darle dentro, a ver si los de fuera no, no nos escuchan. Voy a registrar al general. Vale, está amarillo. Me pilla, me pilla. No me ha pillado de milagro, eh. Los dos están alertados. Así que yo. De izquierda hay que matarlo, que viene. Yo izquierda, tu derecha. A la derecha también. ¿Total? Mátalo. Le estoy dando, no muere. Se le da la granada, hermano. Que ha explotado. La granada, le das la granada. Bueno, pues vale, no se ha enterado, parece. No, no. O sea, te ha tirado. O sea, tú has disparado la silenciada a la granada. Sí. ¿Por qué dispara a granada? A su mano. No, le dispara a su mano. Y no sé por qué le da, lleva una granada en la mano. Bueno, no sé cómo. Bueno, voy a poner. Tenemos un generador a mala. No me fío de que venga un tanque o algo de fuera otra vez. Pues voy a poner una mina por si acaso. No un antitanque, pero voy a poner una. Uy, aquí está el franco este semiautomático, eh. No sé si pillarlo, tío. Se va a poner una mina antipersona, eh. Por si acaso viniese un coche. Podríamos cargárnoslo luego. Bueno, a ver. Bajo el puente hay un señor ahí. Esto me será muy, muy útil. A ver, vamos por aquí. Si mata a este tío, el de arriba lo verá. Hay un generador aquí, podemos utilizarlo. Voy a matar a este tío, eh. El de arriba nos asoma y lo ve, porque si lo ve. Voy a la otra banda para matar al aviador este. Está sacando los prismáticos. Hay que deshacerse de toda la gente posible, ¿vale? Están. Estoy mirando si veo a alguien. Vale, estos no puedo matarlos porque están juntillos. Al del búnker lo pueden matar, mira si puedo matarlo. Sí, es lo que intento, pero no, no le tengo el tiro. ¿Entra al búnker? ¿Están todos de espalda ahora? Ahora voy, ahora voy. Ahora, antes que se gire el otro. Se ha puesto. Buah, se han puesto amarillos, eh. Los tres van a ir los tres a por ti, eh. Si entra general, pilla. No menos. Me van a rushear, creo. Espera, si se te acerca. Me están rusheando. Vía de la espalda. Se van, se están yendo. Bueno, pero ven a ayudarme. Estoy aquí. Tú al Heinz Supremo y yo al Estrada. No, no, no tengo tiro, no tengo tiro. Pues búscale tiro, búscale tiro. Me están mirando a mí, no a ti. Pero si mata a este, no sé si el otro me va a ver. No es más seguro. Como digas. Bueno, pues nada. Si se alejan más, tío. ¿Te está viendo? No, aquí no. Ahora no podemos. A ver. Dar al Jaime Supremo y yo ya del fondo. Joder. Vale, pues Jaime Supremo. Acuchíala. Se mueve el otro, tío. Oye. Van por culo ya, pesado. Joder, se ha enterado alguien por ahí arriba, por ahí detrás. Joder, tío. Aquí hay otro búnker, eh. No sé si hay gente aquí, parece que no hay gente, pero. Pues vamos a por esos que se han enterado, no sé cómo se ha enterado, pero. Están todos en amarillos, tío. Bueno, vamos por izquierda, más para la izquierda. Joder, cómo se ha enterado de la otra punta, eh. No, le he dado en el cuello y no sé cómo nos ha muerto. Dispara al ojo. Pero ¿por qué se enteran, tío? Si. Hay otro más aquí en el búnker, eh. Bueno. Dios, en el puente que hay 5 pavos, tío. Como vaya a tirar una piña, chaval. Vale, cuidado que hay mina. Venga, hasta luego.
¿Te lo puedes creer? O sea, estoy mirando a ver si hay minas y hay una en un puto. Justamente a puto delante mío. Ves con cuidado que están por aquí. Sí, pues. Vas por los lados más raros que hay, tío, en el mundo. No me esperaba que aquí hubiese un campo de minas. Y ¿no te lo esperabas? Pues mira que aquí pone Anchun Minen. Sí, para cuando, lo he visto, para cuando lo he visto parado y ya me lo he comido. Mira dónde estaba. En la puta entrada. Sigue para adelante, sigue. A ver si encuentras otra. Pues claro que la encontraré, mira. Están en blanco, ¿eh? Los de izquierda están en amarillo que van a venir y los del puente están blancos. Antes hay una, desactivo. Eso es todo. ¿Cuántos puntos dan por desactivar? Poco, no muchos. O ninguno, pero te queda en la mina. ¿Te queda en la mina? Sí. Yo tengo tres, que no tenía ninguno. Me está pillando, señor. Voy a matar, señor. Voy a matar a ese tío, ¿eh? Están los tres juntos, la derecha, hay que aprovechar. Sí. ¿Sí podemos subir por aquí? A ver si viene el clave. También que no podemos subir, ¿eh? Habrá que ir por el puto puente, asqueroso. ¿Has entrado al búnker? A lo mejor hay papel o algo. Vamos por el puente, que hay dos tíos ahora, matamos uno cada uno. ¿Qué mierda es esta, tío, que te obliga a pasar por el puente? No hay papeles, pero hay minas. Misil de pan sensor. Un ascensor, dices. Tengo 5 balas silenciadas, ¿cuántas tienes tú? 15. Pues a ver si utilizamos unas pocas, ¿eh? No, 19. A ver, aquí en el puente. Ah, mira, aquí hay un búnker, hay un tío. ¿Se está acercando a alguien? Uf, hay torretas uno a cada lado, tú. Oh, eso se. Espérate. Ah, no, eso no hay nadie, ¿no? Parece. No, están vacías. A ver. En la derecha. Tú te quedas en la derecha y yo. Más que están. Hay uno por la izquierda que habrá visto el cadáver, ¿eh? Los cuatro. Hay cuatro ahí a la izquierda. Hay cuatro. Vamos a matarlos. Yo he matado a los del puente, ¿eh? Sí, yo creo que también. Los dos del puente. Los dos. Si matas del fondo. Vale. ¿A de lanzamisiles? Me puedo dar, ¿eh? Le doy. No, no, si te levantas te ven. Sí, voy a buscar ángulo, un momento. Matas de la derecha. Matamos a los dos estos que hay aquí. Bueno, se mueven, espérate. Vale, matamos a estos dos, ¿vale? Hostia, se mueven, espérate. Voy a matar al primero, ¿eh? Hay tres ahí, a la izquierda. Vale, uno cada uno, venga. Yo izquierda, tú derecha. Muy bien, nos han pillado. Qué de la torreta, hermano. No sé si me han visto a ti o a mí. Los de la torreta nos habrán visto, los dos. He pensado que los cañones que hay ahí grandes. Joder. Y eran unas torretillas pequeñillas. Por la espalda. Yo tampoco la había visto. Como no. Es que no se ve la torreta esa pequeñilla, tío. Hemos liado paradísima, repetimos. Para, que están amarillos ya. Hay uno en el río. Ven a matar estos dos. Hay dos. Uno aquí y uno más lejos. Ahí al fondo a la izquierda. Yo no tengo balas de sniper ya, así que. Vamos a lootear a este y el otro aparecerá. Está ahí. No puedo marcarlo, se me escapa, hijo de puta. Ahí está. No. Mátalo que yo no puedo, Está escondido, ya no lo veo. ¿Dónde está el nazi este, tío? Ahí está. Están grises los dos dentro, en teoría, así que. Vamos para el puente.
¿Cómo que estás en rojo, tío? Hay un poco que está rojo, eh. Es que no sé cómo, pretenden que nos hagamos esta parte. Te lo juro que no, yo no entiendo bien. Hay tres tíos en un puente, ¿cómo quiere que nos hagamos? Si silbamos bien los tres, ¿cómo cojones vamos a hacerla? Jugando un cooperativo de cuatro, claro, mata uno cada uno y hombre, de puta madre, ¿no? Bueno, ya está, ya no está en rojo ni está en amarillo. Sí, a ver cómo entramos por la puerta sin activar las torretas, o sea, hay que ir... Por la derecha. Aquí por la derecha, ¿no? Hay una torreta roja y otra amarilla. Aquí hay un tío. Mátalo. Va, está amarilla ya la torreta. Se está acercando. ¿Quién va silenciada? Porque si no... Aquí no hay nada más. Hay un pavo ahí, pero... Quieren matar a Isinhawa. Colocamos mierdas en la torreta. No. Las dejas. Anda, a lo mejor... Me cargo la Isinhawa, ¿eh? Sí, voy a ir a probar, ¿eh? A lo mejor no me pilla, ¿eh? Porque está por el lado. Si hago así... ¡Joder, hijo de puta! ¡Me ha pegado un susto! Allahu Akbar. Bueno, se han vale, coscado, voy a, no, voy a petar no, la otra. Sí, sí. Oh, sniper dentro, en la puerta principal. Yo digo, ¿hay una puerta tan grande abierta para qué? ¿Lo han visto? Lo han visto. No sé dónde ponerme, me pongo aquí. Espero que no me mate. La explosión. Hay un sniper. Sí. No sé si está solo el franco aquel. Yo iría por aquí, me de por la derecha. Vamos por aquí. El sniper, si está solo al fondo, dale si quieres, pero si no. Hay dos snipers. Pues yo no tengo balas silenciadas, así que. Vente, da igual, ya he pillado una espalda. Wow, hay tanques dentro y todo, chaval. Están vacíos, pero... Por aquí podemos entrar también, ¿eh? Ya. Pues vamos mal. Vamos por ahí. Venga. Me quedan 15 balas de tipo de planta de procesado de combustible. Cuidado, ¿eh? Cuidado que esta zona tiene pinta que hay minas en todas partes, tío. Minas, sí, sí. O no, trampas, no, no, antipersonas o algo, tío. Porque que esto sea una fortaleza con tantas puertas y la puerta principal abierta. Pues la están vigilando. A ver, el de abajo mío lo voy a matar ahora. Si deja de moverse. Hay un generador ahí. Vale. Quedan tres. Voy a matar a este que está solo también. ¿Qué tal el tanque? ¿Está, me ayudas? Sí. ¿Cómo está el tanque? Sí, mátala, mátala. Y este te puede hacer un colateral a lo mejor aquí, Están los dos juntos, los de ahí. Están los dos juntos esos, Te puede hacer un colateral, corre, 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 corre. Pero está el franco no. Ahí en la pasarela de arriba, vigila. Vale, ese colateral, El sniper ese está solo, hay otro más abajo, Hay otro más. ¿Me puedo cargar el sniper? ¿Y tú el de abajo? ¿O qué? El de abajo no lo veo. Ha soltado el arma, mira. Pues vamos a bajar a matar a él. Bueno, aquí te, tenemos un generador aquí, podemos disparar balas normales. Abre, abre. Pero ya no hay nadie. Están todos blancos. Yo probé... No, es que esto es fuerte, la peor. Es que está más abajo, el que está ahí a la derecha está más debajo de este puente. Enemigo buscando, pone. Mierda, el sniper ha visto al otro, Prepárate para dispararle, porque va a ir al cadáver de su amigo, creo.
Si lo va a buscar. He visto un tío al fondo. Mierda, ha visto muerto ya, eh. Ya están todos. A ver. Están, pues a lo mejor sí que. A los muertos, ¿no? A la principal. Que si petamos esto se van a poner todos naranjas. Tampoco conviene. Bueno, pues seguimos, vente. Ya vendrán. Están volviendo, espérate. A ver, ¿qué hacen? Están arriba, Andrés. Ayúdame que quedo, vente, vente, vente. ¿Qué planes tendrán? Han visto el cadáver a sus manos. Vale, el nazi supremo. Espera, 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 que aquí el nazi supremo está moviéndose. Vamos a ver que venga uno por tu derecha, cuidado, eh. ¿Viene, viene uno? Sí, no, no. Vale, bueno. Vale, Jaén Supremo viene para acá, así que. O sea, va para allá. Yo mato al. A ver. Tú mata al Supremo, yo mato al de cerca, ¿vale? Una. Dos. Vale. A ver. Está dando el 3 a mí. No, es que se ha movido justo. Podríamos esconder un poco los cadáveres, pero. Hostia, hay que meter una explosión aquí, eh. No, 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 yo, no, para, no, para, yo primero iría. Ah, ¿tienes código? Ah, pues no. Pero primero, pues, creo que vienen dos aquí, eh. O están arriba. Lo he registrado. Bueno. Creo que vienen dos aquí, eh. O están más abajo o más arriba. Están abajo. Gente, les damos uno cada uno. Lo vemos. Hay un montón de gente aquí abajo, eh. De hecho, viene uno por la escalera, creo. Petamos, yo creo que si petamos la de esto no pasa nada, eh. Sube uno, eh. Espera, espera, espera. Bueno, va a haber el muerto, pero bueno. Cuando suba, le mato. No, ya no me da tiempo. Avídame, ayúdame, eh. A la vista muerto. Vale. Han visto morir al compañero esta gente, pero bueno. Viene otro. Vaya. Estoy mortado, ¿qué? Ahora. Viene otro por el fondo. Vale, tengo para silenciar. A este me lo cargo, tú cárgate de atrás. Ese tú, y yo el otro, mal. Aquí, bro, ¿dónde vas? Se mueve. Lo veo. Al pulmón. Pues abre, ¿no tienes para abrir? No, pensaba que sí, pero. Ah, pues no, vamos a limpiar y luego ya abrimos, ¿no? Y petamos todo. ¿Qué quiere limpiar? Si hay alguien. Hay una misión secundaria. Encontrar. Hay una misión secundaria. Peta, peta. No hay ningún papel en ninguna parte, es una cosa que. Espérate, si no. A lo mejor. No, no creo. Te puedes petar, tío. Es que el código normalmente lo tiene el Heinz, pero. A ver que no se entere mucha gente. No, claro. Pero estoy en oída, pone, no hay nadie. Este documento detalla la estrategia de los misiles nazis. Hay uno donde los tanques, vamos a hablar a esa. Aquí no hay nada más. Hay un Frank, otro Frank. No, pero el sniper este me ha visto matarlo. Me he dado cuenta tarde. Bueno, pues el sniper se va a ir a la carrera, ¿eh? Tenía otro detrás del sniper, pero. Van a venir, yo creo, ¿eh? Sí, están viniendo. Sí, el sniper. Me voy a cuchillar por aquí, viene por aquí, viene por aquí, ¿eh? O arriba. Arriba, está arriba nuestro, justo arriba nuestro. Buah, y ahí arriba va otro, ¿eh?
arriba. Vale, voy a matar a ese, de ahí mirándolo. Jaime Supremo muerto. ¿A quién han matado? Vale. ¿Ese quién está más al fondo? Sí. Estaba viendo, había gente debajo, pero como estaban debajo, no me van. Había gente debajo, pero como estaban debajo, se quedaron abajo, tío. Claro. No hay nada más. Estos dos de fuera van a pillar, Ahora le salimos por la espalda. Ah, no, estamos abajo. Bueno, pues este. Buah, aquí hay cuatro machis aquí dentro, Hay cuatro, una sala enorme, Están atentos, cabrón. ¿Sabes qué voy a hacer? Mira. Hostia. Pues nada. Vamos a por él. ¿Por dónde va ese tío? Si es silbado. ¿Me ha visto, bro? Tres balas de sniper, ha sobrevivido, Increíble. Me voy a llevar la pistolita. Vale, estos tres van a van de amigos, Despiamos la espalda por aquí, ¿vale? Ah, nos va uno solo. ¿El le dio movimiento pasando por ahí? No. ¿Matamos a los de aquí? No, no están listos. Se ha matado y vuelve, venga, hay uno cada uno aquí. Hostia, me viene uno. Hostia, llevo un Panzer de esto, de. Un Panzer House, cógelo. Vale, vuelve por donde ha venido él y cárrate tú al de izquierda y al de la derecha, ¿vale? Vale, voy. Pero coge el Panzer House, que eso va muy bien. No. Pues si hay cuatro juntos. Vale, este me viene ya, No, no me deja cogerlo. A ver, sí. Panzer House. Ya está, ya lo tengo. Bro. Te he dado tres veces en la cabeza, tío. Muérete. ¿Lo tienes? Sí. Creo que tenemos un tío bastante cerca, Aquí no hay nada más. Esta misión mola, El búnker super nacen. Este tío va a venir, ¿no? Le pego una puñalada aquí. ¡Hostia, que hay otro! ¡Me está viendo! ¡Hostia! ¿Cómo me ha visto apuñalar a tu amigo? Debo encontrar las especificaciones de ¡Oh, puta! Me sé como fallos. Justo cuando apunto se mueven, tío. El que está aquí. Ah, no, ¿quién es tú? No hay papeles por aquí, nada, tío. Sí, he cogido ya. El de arriba, si se queda quieto, lo mato. Aquí hay un cadáver, está de alerta. Venga. Tantos alertas. Tenemos que sabotear los misiles. Tío, hay tres tíos juntos, ahí, ¿qué hacemos con ellos? El pequeñín de Kessler. Debo librarme de él. No, espérate que va otro ahí. Debo deshacerme de este también. Por aquí abajo creo que podemos. No sé. Que pensaba que no sé, pensaba que estaban dentro, pero no me esperaba que había otro arriba, no he visto el de arriba. A ver, tenemos la misión aquí abajo. Hay papeles y hay mierda. Hay que matar a esta gente, espérate, muerto. Este tío sube, aquí. Voy a matar a este tío. Esos dos del fondo, como venga, les pego un. ¡Ojo, ojo! Colateral, atento, Casi sin balas. No, les he dado, pero. No tengo balas, total. Me estoy la espalda, Buah, me rushean dos, Ah, no, nos quedan abajo. Cárate el de atrás. Vale, hay uno cada uno, venga. No tengo ángulo. Vale, tengo ángulo desde la derecha. Este cae un desafío de. Tenemos que explotar los misiles, creo, sabotearlos, no sé cómo, pero. No sé, estoy manteniendo para interactuar.
Déjame hacer uno, a ver cómo se hace. No, les tiras. No tiene una ampolla. Ah, vale. A ver, bueno, pues vamos a identificar a los objetivos. Sabotea los misiles. No sé cuál es la principal, pero bueno, vamos a hacer todo y ya está. La principal creo que ya estaba hecha. Hemos hecho una parte. Bueno, vente, vamos. Aquí aún hay bastante gente. Una fábrica de peróxido de hidrógeno. Hay un montón de tanques al principio que podíamos petar para esta experiencia, ¿eh? Lo petamos ahora. Un tío enfrente, mátalo. Si quieres, enfrente en el hierro. Bueno, ya no está. Vamos ya, pero aquí ha dado toda la vuelta para atrás. Ya. Que sí, bueno, lo vamos a tener que dar luego. Viene uno, igual. Viene uno abajo. Pues venga, vamos. Mira, aquí nos hemos Lol, que estamos saliendo. Bueno, pues este hay que cargarse. Pero ¿cómo salió? Sin que no, yo no quería salir, yo quería volver donde estábamos antes. Cárgate el de fondo aquel. No, está por detrás del. A ver si te viene el huevo, en el hígado. Los huevos los tienen muy abajo, eh. Sí. Como solo es uno, si se queda quieto le voy a apuntar a huevo. Vale, casi muero. Bueno, si se queda justo detrás del árbol, no, ¿sabes? Es bueno saber. Es bueno saber que las cosas explotan dos veces, ¿eh? O cuando no se sabía. No se voy a dar quieto, cabrón. Pues no. ¡Oh! ¡Testículos! ¡Testículos! Oh. ¿Cuál? El derecho, creo que le dan el derecho. Lo tiene muy abajo, ¿has visto? Y a ver. Toca la cosedura del pantalón. Sí. Hasta queda uno más. En medio ahora. Pero no sé si se aparcan los vehículos unos al lado del otro. Unos al lado de los otros. Hostias. Mira, 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 testículo otra vez. No, son los testículos. ¿A quién disparas ahora? Más para abajo. Mira, mira, mira los dos huevos que tiene ahí. Franco, los ahí. Tiene grandes, El Nat. Sí, sí. ¡Ay, ay! ¡Hijo de puta! ¿Qué has hecho? Porque pensaba que, no sé, que la cámara era de explosión y justo pasado y estaba aún no había más corta la cinemática, ¿sabes? Hostia, mira. Nos tendremos que cargar a este hombre. ¿Qué hombre? Al tanque este, no nos va a dejar pasar por aquí. Pues vente, estoy aquí ya. Tengo ángulo del de abajo. ¿Qué llevas, el Springfield? Sí. Y del de arriba, si se queda quieta la torreta, también. Tú, esto está cerrado, hermano. Ah, vale, por aquí. ¿Tú dónde estás, abajo? Abajo, sí. ¿Dónde has petado los de estos? Yo subí arriba. Es que quiero petar este hombre al aquí. Joder, esto me está dando, tío. Ya está, bueno, queda uno, ¿no? De la torreta. Ah, no, ya está. Este es el de la torreta. Pero teóricamente ya está. Si me tiro me mato. ¿Tú crees? Es posible. No, no. No, 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 hay una rampa. Pues vamos, venga. No hay nadie, marca blanco. Cuidado, ¿Qué coño hace, tío? ¡Cancota mano! Y muere. Voy a petar esto para infundirle miedo al tío que tengo delante. ¡Ojo, que viene! ¡Ojo! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Que muere por la presión esta! ¡Dispara, dispara! Sí. Pues ya está. ¡Qué tonto! Se pone justo al lado del... Bueno, él no sabía que iba a explotar. Vale, por aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí, mira, se ha volteado la vez. Iba a decir, justo iba a decir, esto no explotará dos veces, ¿no? Pues sí. Déjame hacer una, a ver.
Bueno, solo había uno. Pues busca, hay que buscar más. ¿Este hay papeles aquí o qué? Supongo que en el otro lado, vente. Supongo que aquí. Espérate, que aquí hay papel. Pues flipa, no hay papel, ¿no? Sí, mira, aquí tienes la otra. Voy un momento. Así hay que romper esto también, ¿no? Hay que romper esto también, ¿no? Siempre hemos roto esto, ahora no sé si hay que hacerlo, pero yo creo que sí. Hay papeles aquí, ¿eh? ¿Cómo te voy a llevar? Ah, ya está todo petado. Vale, pues queda la válvula esa que tienes tú. Sí, te la dejo hacer a ti. Es girar la válvula, simplemente, no hace nada. Ya, pero más ilusión, a ver cómo lo haces. Ok, ok. Heinz Doffensmith. ¿Dónde está? Ahí al fondo. Abajo, abajo, abajo. Aquí, 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 aquí. Abajo, aquí al fondo, what the fuck, bro. Ahí, recto. Ah, aquí escondía. Joder, los nazis, pero ¿qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Nos explota toda la de esto, ¿sabes? Qué cabrón. Bueno, vigila, no corras, que eso ya están bien, ¿eh? Están tranquilos, vamos a abrir esto. No entiende eso, ahí. Yo parezco la otra. No me jodas. Ah, vale, uff, pensaba que lo había roto. Bueno, hay un montón de gente aquí, ¿eh? Sabotea los misiles, Luke 5. Vamos a empezar a marcar porque ahí arriba la cúpula aquella enorme hay alguien, creo. Ah, mira, veo los pies. No me deja marcarlo. Yo creo que vamos por donde tú mejor, ¿eh? Sí, deberíamos ir por la otra banda para ir por dentro, pero bueno. Vamos a ir por dentro ahora. Este lo matamos, ¿no? Sí, ahí al tirar. A la one, a la two, a la one, two. Vamos por dentro, sí. Que solo hay 3 y fuera hay 14. Debo asegurarme de que los nazis no recuperen. Creo que hay uno arriba, arriba del todo, ¿eh? A ver, un momento. Creo que va a pasar, ¿eh? Por arriba. Te lo cargas tú si pasa por arriba. Ah, está aquí abajo. Hostia, es el cadáver, vale, ven el cadáver. Voy a cargarme que hay aquí dentro rápido. Un Heinz supremo. Vale, voy a esconder aquí un poco. Vale, me pillan, nos pillan, Eudal, nos pillan, eh. Voy. Eudal. Aquí hay otro, Eudal, ven conmigo. Vale, muerto. Viene, viene, viene. Vale, todo tranquilo, todos tranquilos. Aquí no ha pasado nada. Uf. Que el Heinz se me ha puesto a mover el cabrón cuando iba a ir a cuchillarle por la espalda, tío. Digo, hostia, viene el otro. ¿Qué hay que hacer aquí? Sabotear esto, a ver. Supongo que aquí detrás, ¿no? Eso. No creo. No, aquí no. Oh, podemos subir arriba. Yo creo que es por aquí abajo, ¿eh? Sí, sí, es por donde tú seguramente. ¿Dónde? No lo sé. Oh. Creo que es esto, lo que hace mucho ruido, ¿no? No, no sé. ¿Dónde estaba Heinz? ¿Qué lo dijiste? Ahí, a la otra puerta. Este me será muy útil. Sinceramente, yo creo que subir. No, sí, ¿verdad? Ya, hay una tubería. Es aquí atrás, creo yo, ¿no? A mí no me ha marcado nada, pero bueno. No, pues sube, ¿no? ¿Se puede subir por ahí? Ah, vale, pues sí, es por aquí. Ah, está aquí. Tres válvulas. Sean dos.
¿Crees que estas bombas explotan? No son rojas, de que no lo sé. No. De aquí arriba. No, no se ve. Ah, yo tampoco tengo silenciadas. Ah, sí que tengo. No sé quién me ha logrado. Tengo 8. Muchísima gente aquí, ¿eh? Uf, muchísima, ¿eh? A ver cómo hacemos esto. Yo haría. El de arriba lo mato, ¿eh? Debo deshacerme de este también. Sí, el de arriba era fácil. Vale, hay un franco ahí, a la izquierda. Lo veo. Y hay otro, ¿eh? Si matas al franco lo verá el otro, a lo mejor, ¿eh? Voy a cambiar de puerta. Buah, hay un montón. No, no, no me mates al franco, que hay un montón, están en él, ¿eh? Vamos para la derecha. Por aquí, por aquí. A ver si vamos a entrar hasta el fondo y luego al Heinz aquel. Creo que se acerca Heinz. Se acercan, ¿eh? Vale, pues. A ver. ¿Tienes peto el camión? Se pone firme. No, oh, tío, ahí viene el otro también. Si hago así rápido. Son tres. Ojo, ya, a ver, cuando se separen, matamos al del fondo. Vale, mata del... Me pilla, ¿eh? Uf. Mata del fondo, yo mato a este. No tengo ángulo para el del fondo. Espérate, ahora, ahora, Wancha. Bueno, ahora viene Heinz, joder. Ahora viene Heinz, joder. Voy, vale, a petar el camión, fondo, ¿eh? En el fondo, fondo se mueve. Si se queda aquí, te lo tengo. Ah, se ha puesto a la derecha, ¿eh? Sí. Sí, al del fondo lo tengo. Mata, mata a la derecha, yo creo... No, ya no. Vale, ahora va con Heinz. Espérate, a ver, ¿se puede por aquí? Vale, ¿al del fondo lo tienes? Ahora no. Vale, pues mata a Heinz tú. Venga, vale. Bueno, ahora se mueve. Joder, puta. Vale, mata a Heinz, ¿eh? Una, dos, tres. Vale. Espera que este va a venir. No, se va. Se ha tirado. Sí, que está arriba. Está aquí abajo. Hijo de puta, pasando el camión. Está arriba, ¿no? Ese está arriba tuyo, encima tuyo, creo. Sí, pero no, yo no lo veo. Ya, a lo mejor te veo a ti, ¿eh? Hay una escalera, capullo, detrás tuyo. Y ahí ya hay uno. Tío, ¿cuántas balas le he dado? Yo también le he dado. Yo subí arriba, vente, vente. El de arriba va a ser más fácil. Cuidado. Espérate, registro Heinz. Hostia, se me acerca uno. Estoy diciendo que arriba va a ser más fácil. Ha sudado de mí, ¿eh? Sí, busca cobertura, tiene miedo. ¿O vas a por él? Hostia, hostia, hostia. Aquí hay más, tú. Pistola de TNT. Hostia, ese franco me ha visto. Hay mucha gente aquí, ¿eh? Ven, sube, sube. Uno cada... Matamos uno cada uno. ¿Ves que hay dos aquí delante, vale, mío? Yo... Sí, sí, cualquiera, izquierda o derecha. Yo izquierda. Cuando tú digas. Vale, pues yo derecha. Ya, se está moviendo en la derecha. 3, 2, 1, ya. Vale, arriba con el sniper a otro. Hay otro, ¿eh? No sé. Uy, el franco, El sniper me está viendo, tío. Pero tiene otro al lado, ¿eh? El sniper. Sí, más por la derecha, sí, pero no, ahora no lo veo, se ha escondido el cabrón. Tengo un sniper localizado, pero el otro no. Este está aquí a la derecha, lo mato. Ahí está. ¿Te puedes cargar tu sniper? Ah, vale, está bajando. Pues el sniper te vas a la caseta. Porque no deja de mirar. No deja What de the fuck? ¿Cómo piquea el cabrón, eh? Sí, sí. Y como se le ha ido el compi, que era ese. En las testículas. No sale la mira, cámara. Mira, por aquí podemos seguir mirando, eh. Subiendo, perdón. ¡Edal! Menos mal, tío. Por joder, le he pegado tres balas. Un tiro en los huevos y no se ha muerto, tío. Espérate, espérate. Aquí está. No, no, que estoy arriba del todo. Se puede subir un poco más. Te has matado, que ya no va a venir nada más.
No, pero de aquí podemos mirar y... o coger cosas. No sé si hay algo. Mira, tenemos que sabotear la planta, pero primero hay que sabotear los tres misiles que faltan. Así que a buscar Vale. misiles. Aquí no hay nada. Mira, hay uno aquí. Están aquí en la plaza. Creo que este es otro. Y aquí hay otro. Misiles nucleares los dejan aquí, ¿sabes? Al lado de, yo qué sé. Yo Es que flipo, les da igual. tío. Los Como nazis tienen son. más. Me falta uno, ¿no? Aquí. Me falta un super nazi con una armadura o algo. Como en el Wolfenstein. Puerta. ¿Qué Da sale de igual. un interruptor? La alarma esa que ha sonado. Hombre, normal que sea una alarma después de la explosión, ¿no? ¿Es arriba o aquí abajo? Solicitar un ataque aéreo. Podemos subir. Voy. Es que justamente activé la palanca cuando yo estaba acabando los misiles. ¿No? Solicitar bombardeo aquí, mira. Interactúa tu Voy. onda. Buah, vaya sala nazi. ¿No hay papeles por aquí o qué? No, no hay, ya he mirado. Aquí mamá gallina, a tus muertos, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Qué tal? Te lo he dicho, Dorfman. Dorfman. Pero estás tú por ahí, ¿no? Esperanza es el Esperanza. de los males. Prolonga los tormentos del hombre. Friedrich Nietzsche. General Bomb, supongo. ¿Cómo? Los peores terrores carecen de forma. Son amorfos. Como tu cara. Si no saben quién soy, puedo ser quien necesite ser. LOL, no es Dorman. Es No, es un Ball, general. es el general Ball, este que quiere matar a Eisenhower. ¿Quieres ser un hombre o...? ¿O un monstruo? Dorfman o Bomb. Ya, exacto. El cabrón es el mismo. Tenemos a Kessler y hemos destrozado ¿Ha visto que no para de moverse? A mí este no me dispara, ¿eh? Sí. Yo no para de mover. Y no servirá a los aliados. Y en cuanto a esa A ver si... pequeña travesura de la fábrica, en fin, es demasiado tarde. No me esperaba este cambio, ¿eh? Empezamos con el USS Ancon. ¿Qué va a El pasar, tío? Yo mismísimo general Eisenhower. creo que aparece la italiana ayudarnos, ¿eh? Yo creo que no está muerta. Navío con la flota. Yo creo que sí. La operación Avalancha se verá frustrada antes de empezar. Esta es la típica situación de las películas que se habla por hablar, ¿sabes? Ojalá fuese El malo es suficiente. tonto y no dispara, se debería haber cargado ya, pero va a Tío. morir él, pues no va a disparar. Le cuenta aquí sus planes, su vida. Traedla aquí. Ah, ¿Ves? pues si no está muerta, ¿no? Hombre, si no se Pero hubiera estaba visto. capturada. Pero estaba capturada. ¿Y cuándo la capturaron? En la anterior misión había una plaza donde tú mataste al sniper aquel. La plaza estaba llena de muertos, de italianos. Ah. Y este creía que había muerto, pero. ¿Tú crees que hay rollo entre este y ella? No se llama muy bien, pero. De hecho, no, ni Madre hablan mía, casi, madre pero. mía. No, ya se acabó. Vamos a torturarla. ¿Cómo? Ya. Ya. Bueno, Ya. Yeah. ya. Tú lo vas a ver, teniente. ¿Hola? Hijos de puta. ¿Cómo va a acabar esto? ¿Algo va a explotar? Basta con una chispa. Ojo la señal. Dios, qué grito. Qué grito de Está bruja, ¿eh? muertísima. ¡Hola! No se ha visto ni el agujero de entrada, ¿eh? Parece que la Ya, bala ya. ha salido directamente, ¿sabes? Transparente, sí. Se ven los sesos sin. Qué malos son. Hostia, ahora sí que se la ha cargado, ¿eh?
Hombre, madre mía, qué escopeto tiene. No tiene agujero de entrada, ¿eh? La bala es mágica. Ya ves. Pero el cerebro. LOL. ¡Oh! ¿Está vivo aún? No me lo creo, tío. Pues vamos. No saben que estamos aquí ya, Paco, ¿no? Una y yo con el Panzer este, ¿sabes? Mira, pues los tres esos que hay abajo. ¡Oh! LOL. Es Bolm este, ¿no? Entonces, o Holm, Bolm. Le voy a meter un panzerjazo. El caza de Shield, ¿eh? Ya, ya. Ya, a ver, loco, con la zona. Estamos en el año 1943, ¿eh? Recalco. Edal, Edal, Panzerjón, Panzerjón. ¡Oh, perro! ¡No, no, francazo! ¡Que hay un trofeo que es un francazo! ¿Dónde? Ah, que no se puede disparar. Aquí. No me he dado cuenta que era el cristal. Hay que darle con el franco, ¿eh? Hay un trofeo que darle con el franco. Tío puta. Tú tiras para hacer bombas los tres de abajo, ¿qué hay? Vale, luego les doy. Cuidado, el francazo. No. Buah, estoy nerviosísimo, ¿eh? Tú también. No. Sí que sé, ¿en la rueda o algo? ¿En la rueda? Ah, no, el motor. Vale, el motor derecho. Ya sí, yo he jodido el izquierdo. ¿Ah, yo derecho? Ya está. Un par más, dice. ¿Qué tal? ¿Ruedas? No sé, la torreta no podemos cargarnos. Sí, los delante, los delante. De izquierdo, ¿eh? Vale, fuera derecho. Uno. Estoy nervioso. Fuera otro. Claro, tú, buena. Estoy nervioso. ¿En la torreta qué? Ahora se han parado ya, en teoría. Sí, no me ah, pues no. LOL, 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 LOL. LOL. Parece una captura que porque... yo quiero... Te he dicho que lo decías antes. Tú veo, pensaba que nos iban a dejar. ¿Estos son buenos? Sacado. Supongo que sí. Pero tú has pedido un ataque aéreo, ¿no te acuerdas? En las radios. Sí, sí. Sí, eso lo he dicho, con nosotros ¿no? aquí aún? Ay, claro, para hacer la escena todo épica. Haz capturas, joder, se me ha pasado, tío. Esta era épica ese momento, ¿eh? ¿Esta es la última? Vos. ¿Dijiste la no, no, la misión? La siguiente, ¿no? ¿Epílogo? Uy, el epílogo. What the fuck, bro. ¿Pero se acabó ya? Sí, tiene toda pinta. What the fuck. ¿Por qué no habla? La flota está a salvo. Incluso la Anchor, la nave de mando de Eisenhower. Eisenhower. La operación Avalancha salió según lo planeado. El quinto ejército americano y el octavo británico llegaron al continente. El ángel murió. Pero la chispa que prendió se expandió como un gran incendio. Que allanó el camino a los aliados. Claro, se refiere a Mussolini, ¿no? A Hitler. Pero el camino a Roma puede ser traicionero. Oh, oh. Pasará un año antes de lograr atravesar la línea gótica, la principal línea defensiva de los alemanes. Ya está. Toma, misión imposible. ¿Cómo? ¿Ese es el trofeo? A mí no me han dado nada. A mí me han dado misión imposible. Sí, porque has pegado tu último tiro, supongo. Los aldeanos lo han logrado, sin ayuda. Los han echado antes de que llegase ah, no, ahora. El ejército. Bastó no, se puede ser porque hemos pasado el juego o porque has dado con el franco. Pues espero que el escuadrón 617 no... Toma, el éxito no es el final. Digamos que ha estado reñido. ¿Tirador experto? A dar más margen. Carl, tú y yo somos sacrificables y lo sabes. ¿Estás no tirador experto? A ver, no le queda mucho. Sacaremos todo lo que podamos. Toma, tirador experto. ¿Qué va a ser de ti, Carl? ¿Qué planes tienes? ¿Qué planes tienes? El hombre que salvó a Ike Eisenhower, vaya. A la OSS le vendría bien alguien como hay que matar a Hitler, pero cuesta 7 euros. Ofreciendo trabajo. Joder. ¿Verdad? Al fibre, todo el mundo le para los huevos, seguro. ¿Se hacen una estadística? Este tío siempre me ha dado mal rollo, pero bueno. Es demasiado. La guerra no espera. ¿Qué insinuas? ¿Sniper Elite 5? No es Sniper Elite 5, ¿verdad?
No sé, porque si esto ya es la Segunda Guerra Mundial, o sea, estás en el 43 y dice que un año, faltó un año, dice. Así que pues la guerra se acabó en el 46, pues, ¿no? Así que en sí. El 45, supongo que será ahora mismo. Sí. Si hacen un EPR-25, ¿qué va a pasar? No tiene que ser ya. Tiene que ser anterior o algo. Pues con la de la Tercera Guerra Mundial. Ah, vale, la que está por venir, ¿no? Exactamente. Luego la cuarta y la quinta. Bueno, el avión ese es rozando la bandera, tú. In Memory of. In Memory of... Patrick Kingsley. Uy, yo me lo he saltado. ¿Quién es Patrick Kingsley? Vamos a verlo. A lo mejor es. Bueno, a ver. Uy, me han dado una chapa que es asesino de fantasmas. 5.000 de experiencia. ¿Cómo? Asesino de fantasmas. Sir Patrick King Graham. ¿Es este tío? Ah, sí, Duke of Cornwall. Creo que es este. Muerto en el 99, a los 91 años. ¿Pero quién es? No sé quién es este hombre, tío. Pues se acabó, ¿no? Ah, no, hay otra misión en el epílogo. A ver. ¿O no? 48, sí. 35, ya. Mira los desafíos que habían. ¿No se pueden ver ahora? No se pueden ver ahora. Joder, 50 minutos ha sido la misión, ¿eh? O sea, voy a ver qué es el que me han dado y a ti no te han dado. No sé cuál. ¿El qué? Hay un trofeo que a mí me han dado y a ti no, el del... Que voy a ver si es de eso. No, esta campaña ya la hemos hecho. Pero hay un epílogo, ¿no? Porque... Mira, ya podemos coger jugador cuando nos hemos pasado la campaña. Mira, podemos jugar al Dorfman este, al Holm, al Dorfman. Ahora 10 partidas, ah, vale. Oye, pues tiene un montón de trofeos, hermano, ¿eh? Ya, sí. La pistola, ha desbloqueado una cosa, la pistola. ¿Cómo se equipa? Ya está equipado, ah, ya se equipa. 50 muertes desde arriba, lo tengo ya, tengo ya. Joder, hermano. Voy a comprarme el último franco. Que es el semiautomático este, trofeo. LOL, 10 muertes a más de 200 metros. Imagínate lo malo que es el franco, 50 muertes disparando sin apuntar. O sea, sin apuntar es. Ni desde el hombro, o sea, Northcop directamente. Me he desbloqueado todo el equipo. ¿Todo el equipo qué es? Los objetos. Ah, vale. ¿Cómo miramos la campaña? A ver. Ah, mira, seleccionar misión. Nada, pues tantas hechas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es que habían 8. Pero yo no sé por qué contamos 9. Tantas hechas ya, ¿eh? Hacemos la del aviador, aquel que nos quedaba. ¿Cuál? La del modo ese. De vigilancia, ¿no? Tengo un guiri para invitar, pero uff, me da una pereza hablar inglés ahora mismo. Espera, ¿quién más tiene el juego, tío? En español. El Eric, pero el Eric no está. La Glia tampoco está. Una matina, mi zona al zato. Bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una matina, mi zona al zato. Dicendo di morir. O sello moyo por toda mi vida. O bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Una cosa, nos lo hemos pasado en normal, ¿verdad? Sí. ¿Tú has visto lo que tiene esto? En difícil. Auténtico plus. Bien, auténtico. Auténtico sí, extremo, sí. Solo para francotiradores puristas a los que les gusta sufrir. Balística realista. Enemigos mortíferos. Fuego amigo activado. O sea, balística realista, a lo mejor ni siquiera hay L3, ¿eh? Vete a saber tú. Dios, es verdad. Sí, sí. Pues si ya hemos leviado sin el L3. Ah, loco, ¿sabes lo que es esto que pone predeterminado alfa, bravo, Charlie? Estas son las configuraciones, clases. Claro, las clases. Joder, yo soy tonto cambiando aquí las cosas, ¿sabes? ¿Qué quieres hacer? Vamos al de esto, ¿no? A la otra misión que nos queda. Sí, la puedo poner aquí, ¿no? ¿O no?
No, creo que no. Ah, no. Hay que salir. Cooperativo. Vigilancia. Tú que me voy a equipación de jugador y me marca algo en amarillo. ¿Qué no tengo nada aquí? ¿Qué me marca, tío? Hicimos el de instalaciones, ¿no? Hacemos. Sí. ¿Qué para sacarte el Springfield de oro? Que te invito. Malísimo el Springfield, tío. El carabinero está chulo. A ver si me deja, ¿vale? ¡Oh, y el mapa este! Asqueroso. Espera, que me están llamando. ¿Hola? ¿Verdad? Vale. Nada, que aquí no deja cambiar de jugador. Vale, pues. Ah, no. Vamos, ¿no? Ah, dale. Pero me has puesto también el sniper. ¿Quieres que sea el sniper? No, no. A mí me mola más el sniper. Le pongo dificultad normal. Difícil. Un difícil, venga, difícil. A ver qué pasa. Le come el huevo. O ve la chave, la chave, la chave. Me chupa el huevo. Me zampa todo el nabo. Casi me lo salto. Este mapa no lo sabemos de memoria por el online. Un momento que pongo a cargar esto. Tengo un coche aquí al lado mío. A ver qué tengo. A ver, ¿dónde estás tú? No, no lo he visto a nadie. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matar a al coronel? Tío, lo que hay que hacer. ¿Lo estás viendo? ¿Registrar un tren? Localizar. Me han visto a mí aquí arriba casi, ¿sabes? Consigue los planos en la principal, así que vamos a evitarla. Pues venga, empezamos. ¿Me ven, no? Sí. Pues empezamos la fiesta, venga. Un tío aquí vigilándome la valla. Me mata de la derecha, yo creo. Vale, ahí hay un general que no puedo matar. ¿Me matas tú a uno y a otro? ¿Dónde está? Viene de la derecha, solo, el que está marcado. No, está marcado el mío, pero hay otro que está en una casa que a lo mejor me ve. Si me pueden matar, no da igual, mata a este. Yo lo veo espero, ese. Espero que no me vea el otro. Ah, no me ha visto, me voy a por este. Quickly, too fast, too quickly. Espera, que se empieza a mover el hijo de puta ya. No se mueven hasta que voy a por ellos, tío. Uf, vale. Voy al de. Voy al que está. ¿Ves el que está más alejado? Voy a por este, ¿vale? Sí, ese lo veo. Me lo puedo cargar si quieres. ¿Te hace ilusión? Sí. Espérate que me haga el ruido el motor. Igual, lo hago yo. Vale, pues te lo dejo. Ahora se va a complicar aquí porque hay un camión y hay tres tíos, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Se lo voy a marcar a este. Claro, tú no puedes marcar, ¿no? No, yo no puedo marcar. A ese me puedo cargar. Ah, tengo un tío aquí dentro de la casa, creo. Voy a entrar a por él, eh. Vale, pues cárgatelo si quieres. Mira, tengo aquí un generalísimo, creo, que está solito. Me lo cargo a ese. Es que tengo uno aquí encima mío, no sé cómo subir. Ah, no, lo tengo aquí. Está fuera. Vale, cárgatelo. Ya. El de fuera, eh. Ya, sí, el que está marcado. Vale, espera. 3, 2. ¿Yo se ha agachado, lo has visto? No, está mirando al que. Bro, rápido. Coño, espérate. ¡Eh! ¡Eh! ¿Han visto? ¡Que no me deja cuchillar!
¡Que no me deja cuchillar! Bro, que no puedo cuchillar, no sabía. ¡No! Bro, ¿cómo que no se puede cuchillar? Es que claro, yo... Claro, estoy pensando en instalaciones no cuchillé, pero hostia, no sabía que no se podía cuchillar. ¿Cómo, tío? ¿En serio? ¿No se puede cuchillar? Me lo pone. Pues mata al de camión, venga. Vale, pues cárgate a ese y yo me cargo. Bueno, da igual, si quieres me lo cargo yo. No, tranquilo, tranquilo, me lo cargo yo. Ahora me lo cargo yo con mi huevo. Creo que hace un desafío de matar con explosiones. Y por eso he explotado eso. Vale, tienes a bastante gente atenta arriba, en la casa. Y los tres arriba, al lado general. Uy, uy. Cuidado, se te acerca me uno. Me rushean 14. Se te acerca otro. A ver, te puedo quitar alguno de encima. ¿El que está más lejos en el muro? Sí, ese lo estoy puntando. Madre mía. Hay viento, tío, y se lleva la bala para el lado. ¿En serio? Ah, estamos en difícil, ¿no? Fuera. Sí. A lo mejor es que es eso, que en difícil no se puede cuchillar, ¿eh? Pues a lo mejor. Hay tres al lado del camión. Dale al camión si quieres. Hay cuatro. Se hace la penta aquí, la hay, ¿eh? Dale al camión, dale al camión. Va, ni uno ha muerto, muy bien. Hay uno que se ha quemado algo. ¿Pedal? Se ha puesto uno en rojo, tío. Me ha puesto dos, ¿los ves? Yo los tengo en amarillo. Sí, también, sí, veo uno. Vale, veo uno. A ver si lo veo. Gracias. La de acá está viniendo uno a mí ahora. Tengo un serio problema con la munición, ¿eh? Me voy a tener que poner a lootear porque... Me voy a crear el generalísimo. En realidad se me han puesto amarillo porque yo quería, ¿eh? O sea, porque yo quiero petar el camión. Pues parece que aquí ya no queda nada más. Bueno, generalísimo muerto arriba. Ahí este tío que tengo enfrente. ¿Te puedo ir? No, eso ya no tengo ángulo. Ya no lo veo, ¿dónde está? Está en el siguiente muro. Ah, lo veo, en el siguiente muro. Oh, me vi uno por la izquierda también, ¿eh? Se lía, ¿eh? Se lía, aquí se está liando. A mí también. ¿Cómo cojones me ha visto? Tranquilo, tranquilo, ¿eh? Mátalo, yo estoy bien aquí. Y sabiendo que ahora no puedo cuchillar, tengo un poco de miedo, no te voy a mentir. Tengo un tío que aquí, que si lo puedes matar tú mejor, porque yo... ¿Qué tal? Espérate. ¿Te disparando con la metralleta? No, me han disparado a mí. ¿Está rojo? Sí, me han visto, no entiendo cómo. Estaba en un puto seto escondido con el rata. Pues te vas a quedar sin huevos, tete. No lo veo, eso no lo tengo. Espera, a ver si me muevo por aquí un momento. Tío, necesito munición, que tengo 14. Va, están blancos ya. Nada, hay un Heinz ahí que ahora voy a por él. Ya se ha movido. Tendrá que bastar. Vale, sí, sí puedo ir. ¿Qué, va bien o no? Sí, sí. Déjame, déjamelo, LOL, le ha caído la gorra. LOL, le he dado y se le ha caído la gorra. What the fuck, bitch. Vale, hay bastante más gente por ahí detrás. Vamos a matarlos, son tres aquí, ¿no? Son tres, son tres. Hay uno blanco que me viene recto. ¿Llegaré a la cobertura antes que me vea? Sí. Pero lo puedo quitar de... No, no lo puedo. Lo tengo, lo tengo. Puedo cargarme el de detrás del balcón. A ver, sin ojo. Hacen movimientos muy raros, tío. Depende, está de pie y de repente se agacha a tope rápido. Joder. Aquí hay unos cuantos, ¿eh? A ver, habrá un papel o algo en esta casa dentro, pero bueno. Hay cuatro más, ¿eh? ¿Los mato? Increíble que sobreviva a un tiro de francotirador en el pecho. Bueno, ya que hay... Voy a hacer aquí un agujerillo.
Typical hole in the wall. Maniga. Voy a matar a un nazi que está aquí como abardado. ¿Me explicas por qué ha sobrevivido un tiro en la cabeza? Pues si lo explicas, te tenía que matar. Dentro de esa casa veo papeles. Si no me ¿en la que estoy ahora mismo? Sí. Casi me pillan, creo. Un tío justo al lado. De ti, ¿Sacas el mandíbula? Literal. Eso ya no cena. ¿Tú dices que en mi, aquí donde estoy, la casa que tengo detrás mía? Sí, ahí hay papeles, creo. Que hay. Ah, sí, sí, están aquí. Dios, hay un montón de piñas y todo. Hay un camión en la puerta, ¿ves? ¿Se está parando aquí o no? Sí, sí, se para aquí. LOL. Buah, lo veo, lo veo. Lo peto, ¿eh? Petalo, petalo. Pentakill, pentakill. Sí, tío, se puede estar quieto. Bueno, los Hans que le doy en la cabeza y de rozo. Bueno, no vamos mal, ¿no? No. Menos mal que el camión nos ha pillado aquí, ¿eh? Porque si me hubiera pillado yendo para allá. Mira esta casa que hay, ¿o no? Sí, pues mira tranquilamente. Pereza, me da mucha presa, tío. Hay un montón de salas, tío. Hay un muro para petar aquí. No, en realidad tampoco hay tantas salas, ¿eh? Hay una muy grande abajo. Pero aquí no hay nada. De hecho, esta casa es la que estaba, ¿te acuerdas? El italiano que intentamos robar. El mafioso italiano. Creo que es esta casa, ¿eh? Sí, o incluso es el mismo modelo de casa. Ah, sí, podría... sí, se parece bastante, pero... desde fuera, al menos. O sea, que la otra casa estaba metida en una ciudad. Bueno, vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vamos aquí, ¿no? Tú tienes un objetivo para hacer ahí, lo sabes, ¿no? Localiza el manifiesto. Eso lo tienes que hacer solo, yo sí, no puedo ayudarte. Sí. No tengo. Así ahí, que si quieres, sí, hazlo ahora y yo me entallo. Ah, bueno, si quieres. Vale, pues voy. LOL, sniper. Voy. Ah, oh, lo tengo allí. Espérate. Detrás de. Vale, veo. 300 metros, loco. 300. Me ha visto, creo, Está rojo, mátalo ya, Sí, sí. Espérate, que me relajo, que estaba corriendo. Ha sido vivo, cabrón, Me ha dado. Tan difícil, ¿no? Sí. Vale, voy a hacer mi misión mientras tanto. Vale, ¿sabes cómo se marca? No sé, o sea, para mantener R2 es para ver lo que tiene, en plan. Están rojos, ¿eh? ¿Los datos han visto? Sí. Uno me ha visto. Están los rojos, demás, no, tío. No. ¿Todos? Tres. ¿Tú? No, me salen aquí. Bueno, espérate, que a mí antes se me han ido los que estaban en rojo también. No entiendo qué. Vale, vale, amarillo. Aquí hay un montón de gente, Localicemos el cargamento de línea. Lo que te quiero decir que se marca con una vez al R2, no es falta que mantengas. Para mantener es para ver lo que lleva encima, ¿sabes? Sí, o sea, si te, nomás con que te fijes dónde. No sé cómo hacer esto, Están todos muy siempre juntos, tío. Voy a las notitas, Vale. Pues ahora ya sé en dónde se encuentra. Cuando puedes ayúdame porque no sé cómo por dónde entrar, tío. Me podía tirar por aquí, pero... Dios, se me han parado aquí los búnkers, ¿en serio? ¿Cómo? Los camiones se me han parado aquí.
Creo que me los voy a cargar a disparos, eh. Yo tengo dos tiros aquí, eh. Hay muchísima gente aquí, ¿verdad? Como no salen, si lo hago rápido, creo que los puedo cargar. Si tiene una piña, ¿qué pasa realmente? Pues que seguramente alguien te escuche. Bueno, una desaparecida. Uy, un sniper, tengo un sniper aquí en un techo, eh. Voy. Te voy a intentar marcar rápido, pero. No me da tiempo ni a marcarlo, Julio. Está como en una grúa. Voy para allá. Vale, marcado. Te está buscando a ti, creo, eh. Es muy posible. Sí, por camino me está mirando. Bueno, de aquí tengo una vista. A ver, ¿dónde está el sniper? Vale, lo veo. Ese tío, si te lo puedes llevar tú, que yo no voy a subir a las torres de sniper para matar gente. Dios, flipas con el viento que hay ahora, eh. Tengo que apuntar 10 metros más para la izquierda. Tú márcame quién quieres que... me puedo cargar a Heinz, ya sé. No, no, Heinz tiene dos en la espalda. Sí, sí. La que falta, voy a matar de aquí atrás primero y voy a por los Heinz y sus amigos. Un momento, ¿eh? Va, me viene otro aquí, ¿eh? ¿Te puedes cargar al que te he marcado aquí? Espérate un momento, me está apuntando un flanco. Vale, fuera. ¿Cuál quieres? El que está marcado ahí. A mi izquierda. No, tengo una construcción de mierda en medio. Es que están todos. Es que. Uf. A ver, es que ahora se va a juntar con otro, el tío este. No sé cómo hacer esto, tío. A ver. Y Silvo van a venir todos. Un pequeño sabotaje pasaría desapercibido y serviría para cumplir la misión. Se mueven todos, están con el Heinz, todos. Tengo una aquí tú al lado mío. Un momento, ahora voy. A ver si tengo suerte y puedo meterme dentro del búnker. Ay, no puedo. Uno menos. Me ha cargado a Heinz, eh. Vale, voy a buscar otro ángulo a ver si te puedo ir dentro. Vale, Heinz se mueve, me cago en sus muertos. Un momento, voy a buscar. Desde aquí creo que te puede llegar más. Joder, es que está jodido. Creo que puedo matar a Jaime. Si doy la vuelta. Ya está. A Jaime lo puedo cargar yo si quieres. Vale. 3, 2, 1, Jaime. Tengo un tío justo detrás mío, ¿lo ves? Tengo miedo que me vea cuando me acerque aquí. ¿Me lo cargo o qué? Sí, cágatelo. Cuidado, que has fallado, vale. Y ahora vengo yo, me cargo el de aquí. No, este yo. Bueno, vale. Te marco uno aquí. En la vía del tren hay uno. Vale, lo veo. ¿Lo quieres fuera? Espérate que me la estoy liando ahora mismo. Si quieres me lo cargo. No. Cuidado con el de la ventana, Sí, yo, ¿Y esto? Sigue vivo el tío. No, yo tengo un desafío de matar con explosiones. ¿Sabes? Sí, pues no, o sea, que van a venir todos a mí ahora, Ya. Así que ve sacando gente si puedes. ¿Una? ¿Cómo esa? Sí. Tengo poco ángulo ya. Ya, aquí yo también poco. Solo veo. Buah, siluetas de lo que han marcado. Casi me ha pillado. Me han pillado los dos. Vete a ver. Matado. Ya está. No los veo, no los veo. Buah, te has visto por detrás también. Que no puedo, tío, no puedo. Hay mucha gente, tal. Hay mucha gente, tío.
Bueno, yo empiezo a eliminar ahora todo lo que vea. Más fácil. Está, tío, Todo lo si que quieres, vea ¿sabes ahora cómo, le ¿sabes cómo es elimino. el sigilo de este juego? Que te cagas a un tío que está al lado de otro y ni se entera. O sea, da igual. Sí, lo digo más que nada por las balas que tengo, no tengo demasiadas. Tú Pero ves, bueno, a claro, ver. tú ves quitando gente, venga. Pero le he pegado un tiro a un metro, chaval. En el búnker hay dos, por cierto. Sí, pero es que no los veo. Yo sé, pero yo no. Estoy cruzando, ¿eh? Vale, buena. El siguiente, si quieres, es mío, ¿eh? A ver, a ver. Muerto. Hostia, hay aquí algo, ¿eh? Hay una... Sí, hay una torreta de pared. La voy a petar, ¿eh? Sí, yo. Tengo un tío aquí delante mío que es un franco, creo. Ah, son de tu zona. Aquí. Claro, esta es una misión tuya, ¿eh? Pues si quieres ir Sí. yendo para allá. Bueno, he hecho una parte ya. O sea, bueno, si quieres voy para allí y Sí, tengo ve yendo, otro ve yendo. ángulo. Pues venga, pues voy para allí. Sí, porque los del búnker no nos puede ver ahora, ¿no? No. Ahora un poco y la. Belgian build. Desde el búnker no creo que me vean a mí, así que. A tomar por culo que se va el puto tren. Pues aquí destruir todo el tren, Dios. Primero siempre Uf, es no hay fácil. más resultado. A ver los otros tres. Boom. Hay un montón de gente, hermano, aquí. Me ha visto. Hay un sniper, ¿verdad? No, no me ha matado el sniper este, ¿eh? O te están pillando a ti. A mí. Vale. Bueno. Pero rojo y todo. Sí. Y no sé cómo. Es que sobreviven a las balas. Joder. Mira, tengo tres tíos aquí, loco. Estoy en la mierda, me matan. No. Sí. No entiendo cómo me han pillado. O sea, voy tumbado por el suelo, ¿eh? Te ven igualmente. Pues no, pues ahora francazo al que me ha visto y a seguir pastando. Ah, no, que he hecho puto control aquí. Muy bien. Luego tengo un tío encima del techo. ¡Y no ha muerto! Me ha salido la cámara de muerte de esto y no. Tres balas, le he pegado en la cabeza. Sigue vivo. Es tan difícil, ¿eh? Ten en cuenta. Tú. Luego, para de moverse, Tres no se balas. mueve, no para de moverse, tío. Tres putas balas, así que digo. Vale, a mí me queda poco ya, me quedan dos aquí. Me callo, tío. Que creo que tengo que buscar aquí cosas o algo. Sabotea la red. Ah, sabotea la red. Creo que tenía que buscar los vagones. A mí me estoy escuchando como que te están pillando todo el rato, ¿sabes? Ahora ya no. Hay gente en rojo, pero en puta cuenca. No sé cómo cojones han enterado ellos. Pero literalmente en puto cuenca. Hans, tío. Muerte ya, bro. Me puedes don da wishbusibab. Aquí no voy a encontrar nada. Seguimos en directo, ¿no? Seguimos. LOL, hay tres tíos corriendo. Que no sé si. Es que es como que van a por ti. O sea, huyen de mí, no sé.
Un poco rara. Huyen de mí. Huyen de mi zona, digamos. Subo de nivel porque he roto un... Subo de nivel porque he roto un... Un cristal. Yabul, Yabul. Está guapo este modo, ¿eh? ¿Has cogido una carta, tú? Sí. Vale. ¿Me ha matado el sniper que había aquí? Que aún no me ha quedado. Voy, voy, voy. En teoría sí, le he dado un sniper en la torre. Me han pillado. He abierto la puerta, he salido y un camión en medio de las vías del tren. Si me alejo, a lo mejor se olvidan de mí, ¿no? Sí. Hermano, he salido del edificio y un camión por en medio de las vías del tren, cruzando por una parte que ni siquiera era carretera. Sí, yo flipo, tío. Oh. Voy para allí. Venga, sale aquí. ¿Qué cojones, hermano? Bueno, estos tres están alertados. Están naranjas, amarillos, como lo quieras llamar. Está muy lejos para pegar un guantazo. Creo que me está viniendo este. Me están viniendo los dos, eh. Lo tengo a la vuelta a la esquina, bro. Ayuda, 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 que me están aquí haciendo cosas raras, eh. Voy, 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 voy. Me viene, se va el pavo, tío. Están los dos juntos ahí. Voy a intentar flanquearles, pero... Vale, espérate, eh. Bajo un poco más y creo que los tengo a tiro. Vale, los tengo. Uno menos. Aquí no me llega el sonido del de esto, creo, pero... No, no, entonces igual, tranquilo, tengo yo, dame tiempo. ¿Te están viendo, tío, o algo? No, no, se te acerca. Se me cubre en el mismo sitio que ya. Tengo 33 balas, tío. Yo no sé qué pasa aquí, pero... Creo que está en la valla aquella. ¡Sniper! En el búnker. ¡Lo has dado! Mátalo, que si no... ¡Déjame! Así... Los huevos. Hostia, el centro. En el búnker hay un sniper. Sí. ¡Dos! ¿Me están viendo? Dos, sí. Yo ¡estoy detrás de una piedra! Joder, se he guardado... Estoy detrás de una piedra, ¿eh? Y me han dado, loco. Que se haya guardado aquí, tío. Como se haya guardado antes, me va a dar algo, ¿eh? No. Te cargas tú de estos y yo de los sniper. Intenta el Goliath, yo que sé. ¿Esto va a ser lo mismo de antes o...? ¡Joder, puta! Yabul. Me ha visto, no te mueras. No se muere el sniper, eh. Madre mía. ¿Están muertos? Están vivísimos. No. ¡Pero es que es increíble! Oye, da, otra vez, no me jodas, tío. ¡Un tiro! Que me ha matado un tiro, hijo. Es tan difícil, pero que... ¿Quieres jugar con cuidado? Que le he dado tres. Que le he dado... ¡Pero que estoy detrás de una piedra! No, pues cambia de piedra, tío. Pero te ha matado dos veces en el mismo sitio. Seguía. Que no, que es otra piedra más grande aún. Me he puesto en otra piedra más grande. Bueno, que no te vuelva a matar ya, porque si no... Aquí pasa algo. ¿Y esta música? ¿Qué música, tío? Yo escucho una música. ¿Y a cuántos metros hay de aquí ahí? Como hayan 30, intento matar. 30 metros, ¿eh? Hay un trofeo que es matarlos a 30 metros. A ver si puedo, ¿eh? Oye, me he cargado a su amigo y el otro sniper no. LOL. A ver. Me acerco un poco ya, a lo mejor dice, uy. Me voy a dejar ver. Ah, no, el amigo tiene miedo, ya en la ese ya no sale. Bueno, digo, que le follen, amigo. Vale, sí, ha asomado. Tienes un tío ahí atrás tuyo, ¿eh? Bueno, pero está lejos. Ah, no, aquí no hay nadie. Sí, ya te digo que tienes un... más para adelante. En el cuello de botella. El otro sniper no asoma, ¿eh? No, yo qué sé. ¿Se ha ido a casa? Joder, que sí se ha ido. A mí la gente que hay aquí, ¿eh? Vale, bueno. Dios, se lo he escuchado como se ahoga, tú.
otro sniper sigue sin asomar, el hijo puta. Voy vigilando para que no me pille la espalda, pero... Están blancos aquí, están tranquilos, ¿eh? O sea que hay dos que patrullan juntos, tío. Vale, tengo motor, madre mía. Hay dos que patrullan juntos aquí, a ver cómo lo hago. Espérate que los han separado un poco. Está subiendo a la torre sniper, creo uno. Tengo uno aquí en el techo que lo veo, pero no sé si el otro también está en el techo. Están subiendo dos a la torre sniper, loco. Vale, los veo. Me puedo cargar el de abajo. Cárgate el de abajo, sí. Y el de arriba, corre. Vale. No sé, los de al fondo te han visto, parece. Han visto morir a estos. No, no he escuchado el disparo, creo yo. Vale, bien, 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 bien. Se ha movido. Aquí estamos, pues. Pim, pam, chucu, chucu. Chucu, 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 cha. Estoy viendo el truco al final, la pistola silenciada, eh. Me meto en la boca del lobo, eh. A ver qué pasa aquí. Buena. El otro ya me lo encargo yo, si quieres. Estoy aquí. Vale. Te cargas a lo de dentro, pero a lo de fuera no los ves, ¿no? No los veo, está el tren en medio. La pistola parece que ahora pega unas muchas que antes no pegaba, eh. Lo digo. Uy, Panzer Jurus, eh. Uy, los Panzer Jurus que los voy a coger, chaval. Panzer Faust. Vamos que se los cojo, chaval. La duda ofende. Ahora tengo que revisar trenes, eh. El J12, yo que sé. Creo que será este, supongo. Seguramente. Bueno, yo aquí no tienes más enemigos, ¿no? Pues me voy a ir a... ¿Qué es esto, pero hermano? Un mini tanque. Receptor de radio Goliath. Es como un mini tanque. Me voy a ir a hacer... Destruye el tren. Uy, los Allahu Akbar que voy a hacer aquí, ¿eh? Mi hijo puta, el otro franco. Ah, ahí así, está. Romperé, sí. ¿Romperé el bidón solo? ¿O el tren entero? Pues se te mora, ¿eh? Tiene que haber hecho, creo que si pongo una cara en cada uno y lo voy petando a la vez, petan todos, pero no sé. Está bien. Bueno. Ya lo tengo liado. Ah, el J12 es el tren. Lol, he muerto. Se ha bugueado. No me ha puesto que la mecha estaba encendida. Y yo digo, ¿qué pasa que no enciende la mecha, tío? Iba a ir y iba a petarlo justo ahora mismo. Digo, bueno, pues lo peto a pipa. Ah, bueno, ya está. Vale, voy a hacer la táctica, ¿eh? Dejo la carga, me voy y los peto todos a la vez. Bueno, da igual. No, yo ya no me acerco a la mecha, te lo digo. Madre mía, casi muero, tío. Vale. Pues... ¿qué queda? Sabotear la red, destruir la red. Destruir la red. Y... copia, consigue los planos. Vamos. Panzer Faust. La pistola de bengala no, nos la dieron una vez y yo ni siquiera la he tirado, así que... El del búnker creo que le puedo subir yo. ¿Quieres que le suba yo a ver si está el...? No, me lo he cargado ya. ¿Al otro? Sí, a los dos. Al final ha asomado un poquillo. Yo creo que había más de dos, cuando yo me he acercado había más de dos. Voy a ver si sigue a más de dos o qué. No, creo que no hay nadie ya. Habrá un montón de papeles por aquí, pero pásate. Vengo a buscar.
Esta misión es larga de cojones, llevaremos por unos 40 minutos, ¿eh? Sí, sí. ¿No te parece como un muerto? Mira, aquí no tengo motor, tío, no puedo. Los nazis que corren por la vía del tren. A ver. No me mires, nazi, no me mires. No me mires, no me mires, déjame de mirar. Tengo. Bueno, tengo 20 balas silenciadas, te puedo. Si quieres me cargo el del medio de las vías. Estoy yo ya. Al de la pared, sí. La pared de rojo. De hecho, sí, que se ha enterado. Bueno. El de dentro también se ha enterado, no sé cómo. Dice, uy, escucha a un nazi gimiendo de dolor. A este le subo yo ya. A tu derecha tienes un coche con tres tíos, ¿eh? Lo ves, ¿no? No. Pero no sé que tienes un tío con tres. Uy, han encontrado muertos esos, ¿eh? Ah, sí, ahí arriba, pero que... Los del fondo están... Me pone que están preguntándose cosas. ¿Cómo subo aquí? Voy a poner una mina, pues si vienen por aquí. Bueno, lo que acabo de pasar, Eduardo. El nazi acaba de salir, no me ha visto de milagro, ¿eh? No me mires, no me mires, no me mires. Creo que si destruyo esos interruptores, lograría desactivar el centro de transportes. Eso sí, creo que el mundo atrae a los soldados. Uy, dice que va a atraer a soldados, ¿eh? Ah, no. ¿Hay un señor de las comunicaciones por ahí en medio? ¿De verdad no ves a tu derecha dos tíos, a tres tíos en un camión? Sí, pero no, o sea, lo veo en el mapa, pero no... He encontrado un código de la caja. Juguetes, ¿sabes? Cogí lo que había. ¿Me cargo el tío de medio de las vías o qué? Este no lo tengo yo ya. Vale. Uy, uno lo ha visto morir, ¿eh? El otro se lo ha dicho al otro, lo ha dicho Heinz. Aquí pasa algo. Vigila. Vale, los de las torres, uff. Los dos del camión, si puedes parar el camión y pete antes de que se aleje más. ¿Dónde están? No, vale, espera. ¿Quieres petar el camión? No, pétalo tú, ya se están alejando. No le tengo dos tíos justo al lado mío, a ver. No tengo tiro al depósito, Me ha pillado, A ver, tengo que tirar una piña, a ver. A ver, de momento todo bien, Aquí se puede. ¿Me ves a este de las comunicaciones? ¿Ves el de las comunicaciones? No tengo ángulo, pero espérate, si me das dos minutos, lo pillo. Que puedo ir yo, pero tenía que dar toda la vuelta. Voy a pillar otro ángulo. ¿Qué has hecho? Nada, correr, estoy corriendo. Pues se acaba la misión. ¿Qué dices? ¿No te has jugado? ¿Cómo si... Te acabo a ti, yo sigo aún. Acabando la partida, me pone. Pero what the fuck. Sí, por lo que oye. Comenzando, a ver, párate, a ver. A lo mejor no me han hecho todos tus objetivos. Que no, me quedan dos aún. No, me queda uno al final. ¿Pero por qué me ha echado a mí? En plan, como que se acaba ahí todo. Estoy flipando, ¿Tú estás aún moviéndote por ahí? Sí, me puedo moverme aquí tranquilamente. What the fuck, bitch? What the fuck, bitch? Chico. Tú. ¿Te has metido en otra sala? No, estoy en el principio. ¿Están todos los tíos vivos? ¿Están todos los tíos vivos? Al igual, hemos tardado demasiado. No, ¿están vivos? ¿En serio? Yo que sé, pero no están. No son. No son los mismos de antes. Aquí hay un montón de personas, ¿verdad? Bueno, mira. El juego a mí no me toca los cojones, ¿eh? ¿Qué haces tirándome ese RPG? Pero, what the fuck? Que no se muere la gente. A lo mejor si te matan reinicia un montón de antes.
A mí no me ha matado nadie, que estaba a punto de matar a yo uno. No, 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 ahora, que si te matan ahora, a lo mejor empezamos, entramos en el punto de control de antes. Que le follen, es nivel 30, déjame que rushea esto rapidísimo. Pues se nos va la olla, hay gente que ni me marca, tío. ¡Oh, le he roto el testículo! Espera, que el del Panzerfaust. Ah, mira, que se está liando aquí. Joder mía. Pero hay algunos muertos ya, Yo espero que estos sean los únicos que hay amigos, que si no. Anda, que no tengo balas de fusil, tío. Voy a tener que lootear. ¿Eso es, qué es eso, Dudar? Tío, en la torreta del chetado esta. Joder, pero esta gente, hermano, sí. Estos no estaban antes. ¿Esto qué es? ¿Sabes lo que te digo? O sea, ¿son aleatorios o qué es esto? Yo, pues no sé. Pero tío, ¿qué ha pasado, loco? ¿Otra vez? ¿Te han mandado al principio? ¿Me echa? ¿De la partida? ¿Ha apretado un camión y me ha echado? Todo esto es una mierda, hermano. Oye, esto es una mierda, Dal. ¿Qué hago? Si es que he peleado porque... Si no, ¿cómo paso? Joder. Voy a aparecer otra vez en el principio, ¿sabes, no? No, mira, entro y me saca automáticamente. No sé si es problema mío, que se ha bugado la partida, problema tuyo, no tengo ni puta idea. Yo tampoco, la verdad. Tío. Tú no puedes bajar, ¿no? Se va. Sí, pues como no me deja entrar y aguante esto, a ver. Ah, voy a rushear, es que ni siquiera voy a parar. Mira, otra vez. Bueno, lo bueno es que puedo ir... Puedo ir por la izquierda. Voy a intentar rushear el objetivo, Me da igual todo, Las personas y todo. Voy a rushear para el último objetivo, ¿vale? Ya no están amigos. Es como que se ha guardado lo que he hecho ahora mismo. Rápido, rápido, rápido. Voy a hacer rápido la misión, Yo flipo, De verdad que yo flipo, Ahora no hay gente, de repente, antes sí. Corre, corre, ponte para ayudarme aquí, antes que me eches. Porque ahí pone que... Es que encima hay minas aquí, tócate los cojones. Y hay más gente aquí, chaval. Espera que se me apaga la tele, tío. Ahí. Oye, ¿puedes explotar? Tío, cuánta gente. O sea, puta, tío, es que hay un montón de minas, tío. What the fuck? Deja de reírte, gilipollas, porque... ¿Sabes cuál es el mejor método, no? Coger una piña. Ay, la tiro aquí en medio de las minas. Y que venga, que haga el trabajo allá. Anda, ya no hay minas. Vamos a esperar que sí que hay minas, sí. Dios, cuánta peña. Madre mía. Madre mía. A apartar. Me muero. Voy a tirar una piña por ahí, pero madre mía. Estoy quedando ya. Madre, ¿cómo me pone tú? Y yo tengo el arma de ellos que quita un montón de DPS, tío. Buah, si me hubieras dejado disparar a este barril, me cargo por lo menos a 4, ¿sabes? Me cojo un papel que hay aquí. Rápido, antes que me eche, rápido. Tú, qué raro, ¿no? ¿Qué ha pasado esto, tío? Pues sí, la verdad que sí. Que no haya minas, por favor, que no haya minas. Tanto rojo ya, así que... Aquí... Ah, viene un sniper, creo, ¿no? No sé.
Madre mía, la gente que ha quebrado, ¿eh? Voy, espera, ¿eh? Voy a buscar otro ángulo. Aquí ya no puedo. No tiene ni balas para todos. Buah, mira lo que viene por la principal. Es más que son tontitos. Madre mía, ¿estás viendo? Quiero entrar, pero... A ver, voy a rodear. No sé dónde estoy subiendo, la verdad. Que al techo... ¿Este edificio cuánto mide? Ya sabe, dos tíos ahí, ¿eh? Sigue entrando, sigue entrando. Me matan. Aquí entra mi... mucho cuánta gente hay, la verdad. Vale, pues ya estaría, ¿no? Creo que nos ha tocado. Debo ir solo. Hay uno más por ahí que no veo, Pues, Dios mío, hay un montón. Encima no tengo un botiquín más. ¿Cómo matamos a estos? Voy a coger otro ángulo, espera. Hay uno que tiene sniper y todo. Me he muerto. Yo no tengo ángulo. Lo bueno de este fusil tiene una dispersión de mierda, pero como de dos balas, mata de dos, literalmente. Voy a por otro. Poca munición, tengo 11 balas, ¿verdad? ¿Eh? No se mueres, hijo de la gran puta, ¿eh? ¿No te quiere morir? Pues toma esta, crack. No puedo tirar la piña. No, venga, que me quedan tres solo. Bueno, tres los cojones. Dale, me voy a abstracción, ¿eh? Nos vamos, ¿eh? ¿Por? Esto mola. Mira, los refuerzos ya no piden. Ese tampoco. ¿Eso qué tampoco hago? Si no puedo hacer nada. Aquí hay más gente, ¿no? No puedes cruzar. Porque no tengo balas. Pero yo tengo pistola. ¿Lutea gente, tío? ¿Cómo voy a lutear? Están aquí abajo ellos. Espérate. Que le viene huevo. Cabrón. Pantherfuss, me ha tirado. Creo que he petado el Pantherfuss en el aire. O él ha tirado mal. Lo veo. ¿Le da una? A este de aquí abajo ya no lo veo, Está muy debajo. Dice lootea, a ver, yo looteo, pero. En el chivao volver a echar y van a volver a aparecer. Tengo la SGT esta que la probé. Se llama MKB. No le puedo dar, así, ahora sí. Hostia, esto es más automático que Jesucristo, A esto de aquí debajo y así que no. ¿Están debajo del puente? Debajo del puente, sí. Y aún se ha ido un poco más para atrás. ¿Cómo ponen, ¿Cómo me ponen, chaval? Tío, a mí también. Menos, pero. Te da una bala en la cara, hijo de puta. Puto nazi. Venga, rápido, vamos a matar esto y vámonos ya, anda. Vamos a volver a echar esto, tío. Tío, me ha perturbado, si solo quedaba ya esto. Ha tenido que pasar esa mierda rara, tío. Tiene un Pantherfuss, creo, también yo, Tiene un Pantherfuss, tío. Me lo han quitado. El detrás de la caja no lo veo, tío.
zona, por un momento. Hay una TNT aquí. Ah, no, está movido. Pues ya está, nos vamos, ¿no? Sí, ¿no tienes que tirar el tren? Estación. A mí me brilla el tren. Claro, se pueden abrir todos los trenes. Uy, 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 lo que hay aquí. Digo yo, esto no será una zona de... Pues sí, sí que es esta, sí. O a ver cómo hacemos esto. Espérate, voy, voy. Vale, han explotado todo allá. Ah, mira, ¿no? Ajá. Ya está. No quedan más de estas misiones, ¿no? ¿Ya? No. Pues ya está. Espero que no hayan aparecido todas las minas. Han petado ya, ¿no? Pues ya está. Ahora darle duro al online, ¿no? Oye, hay un pavo ahí, ¿no? Hay un tanque y todo. Sí, lo intenté petar antes, pero no puedo. Tienes que cargártelo tú. Sí, pues ¿cómo lo hago? No sé, yo le he tirado varias granadas. Si le sigo tirando, a lo mejor. Me he cargado a uno de la torreta. Me voy, que me ha pegado un tiro, madre mía. Mira, todavía me ha pegado un tiro. No, tú no has sido. Ah, no. Creo que sí ha sido tú, sí que ha sido tú, hijo de puta, eh. A ver, un momento, me curo, pégame un tiro, pero no. Pégame en el pie, vale, en el pie. Espera, espera. Espera, espera, me acerco. Creo que sí, eh. Sí, me has dado, sí, sí, eh. ¿Cuánta vida tienes? La mitad. Para que me matas, claro, no. me has dejado a un milímetro. Pues en el pie otra vez. Espérate, te quiero bajar un poco con la silenciada, a ver. Oh, puta. ¿Cuánto estás? Me han dado. ¿Cuánto estás? Arriba, ahora a dos. Bueno, la misión bugueada. Vamos a echar aquí. 18 he matado, ¿sabes? Me ha vuelto a cargar, ¿no? Se pone que tu compañero ha muerto, hermano. ¿Cómo? Es verdad, la misión ha fracasado, ¿qué dice eso? A ver, dale, ¿y qué cojones? Pero está bugueado esto, ¿eh? Porque si me he metido en el barco. A ver si me he caído, yo qué sé, what the fuck. A ver, yo me voy ya directamente, a ver qué pasa. A ver, gilipollas, no me dispares, que a lo mejor he muerto porque me cae el agua o algo, inútil. Bueno, pero si llegas... Estoy disparando a Noscop. ¿Cómo te va a dar a Noscop? Una más y dejo el juego, ¿eh? No disparo más porque te he dado hasta Noscop, hermano. Increíble. Increíble. Cogí lo que había. Que te estaba disparando a Nosco, pero hermano, que te juro que digo, guau, no doy ni de coña. ¿Y te disparo al barco? Ah, nada, no, pues nada. Qué malo este rifle, eh. A ver, la pistolita. No lleva ni una, eh. ¿Te está apuntando? Qué malo es esto, por Dios. Es que ni a pistolita te doy, hermano. A ver, un momento, me voy a parar aquí, ¿eh? Bien. Yo que antes me cae el agua, ¿eh? Te lo digo, ¿eh?
nada, ya está, rea, tate. Entrenamiento, set y partidos, me ha dado. Sí, a mí también. Hemos hecho todos los de estos, así que vean, bien, perfecto. A nivel 100 casi eres ya, tío. 37. Bueno, pues eso, a darle con gente, con jugar con 4 y a jugar online ya, ¿no? Pues sí. Ha estado guay la campaña, en verdad. En verdad, falta. Pero bueno, si quieres, pues hay que pagar DLCs. Va a ser que no. A pagar, a pagar, a pagar. Vámonos por online. Un momento, déjame que... Hostia. Habían águilas también ahí, la misión que hemos hecho de la terminal. Ah, mira, ayer me dieron los trofeos de... Un trofeo de... En la terminal había águilas, de más de 100 metros... No, no me... Sí, bueno, sí. Yo no lo vi. Mata desde más de 100 metros con un segundo de mira. Un quick. Sí, pero a más de 100 metros. Bueno, 100 metros es poco, ¿eh? Hombre, a ver, pero apuntando solo un segundo. ¿Eso es un trofeo? No. Es un galardón esto para ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y por qué hay 10 cosas aquí? Ah, vale, porque están instalaciones y terminal, que son mapas de... ¿no? Son mapas de... Vale, vale. Pues ya está. A tomar por culo. ¿Haremos algún directo?